Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí Sandra, Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a continuar con el proyecto Data Mining, con este número que sería el 020. Vamos a hablar de las bases iniciales de las consultas, todo lo que tenga que ver con las consultas. Y esto ustedes sería la parte número 1, el 01. Entonces, comencemos. Bueno, una de las cosas de vital importancia cuando se están trabajando con las bases de datos es las consultas. Las consultas son objetos clase que relativamente nosotros tenemos que utilizar para a través de ellos poder realizar en lo máximo consultas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar las consultas, en primer lugar, tenemos que mantener organizadas las relaciones de nuestras tablas. ¿Listo? Relaciones de nuestras tablas. Entonces, habitualmente las tablas siempre van a estar relacionadas íntimamente, las alternas con la principal. ¿De acuerdo? Las alternas con la principal. Algunas de manera muy directa van a estarlo. Entonces, cuando lo están muy directamente, es cuando, por ejemplo, en el momento de abrir el formulario, es necesario que de otras tablas se puedan abrir, ¿no es cierto? Como por ejemplo el caso de las personas, ¿sí? El caso de las personas. Si nosotros aquí vamos y miramos donde dice, por ejemplo, barra de herramientas de bases de datos y entramos en las relaciones. Entonces, aquí podemos observar nosotros, tenemos una relación aquí existente, ¿sí? La relación de minería con respecto a clase. Si quisiéramos mostrar pues todas las relaciones, vamos a observar todas las relaciones. En este momento, pues no tenemos en este momento más. Entonces, en este momento, así directamente como está, TE Minería, con respecto a TL Minería Clase, es la que tiene una directa relación, una relación de varios, de varios, ¿no es cierto? Existen relaciones donde hay uno a varios y uno a uno. Cuando hay relaciones de uno a uno, es porque en el momento en que se abre la tabla, se requiere obligatoriamente de otras tablas que a través de ellas se pueda alimentar la información. En el caso de este proyecto Data Mini, pues aquí no tenemos en este momento algo que se encuentre ligado con respecto a una relación uno a uno. Entonces, por tal motivo, en donde oficialmente podría llegar a ver esa situación de uno a uno sería en el caso de las personas, pero en esta base de datos no lo tenemos. Bueno, bien, cuando nosotros contamos con crear consultas, lo hacemos con el fin de que ya se han desplegado formularios. Y a través de esos formularios ya se está obligatoriamente gestionando información. Información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el siguiente detalle acá? Bueno, vamos a salir de aquí un momento. Cuando nosotros creamos la consulta, nosotros vamos a estar trabajando varias veces con un término que es el S. SQL, SQL Server. Una manera instructiva de construir
algo así como oraciones, pero las oraciones están amarrando consultas. Cuando las consultas se trabajan, puede básicamente trabajar también en su uso a través del criterio funciones públicas. Pero ya, vamos a revisar aquí, por ejemplo, dentro de lo que tenemos, nosotros tenemos acá los FM y G, ¿sí? En el caso de los datos, FM y G. Cuando nosotros tomamos FM y G, vamos a hacer aquí un clic derecho y vamos a ir a la vista del diseño. Vamos a observar el formulario. El formulario en este momento viene como elemento directo de amarre un formulario padre y un formulario hijo. El formulario padre obviamente despliega todos sus controles, todos los que tiene, que en este momento son 1, 2, 3, 4, 5, 5 controles. Y por otra parte está el formulario hijo, que es aquí este otro, que obviamente este tiene más cosas. Entonces este tiene el ítem, tiene el reporte, tiene la fecha, tiene el correo electrónico, tiene la clase, tiene el país, tiene el tipo, tiene el estado, tiene el comentario, tiene el compartido, tiene el censurado, tiene el protagonista, tiene el enlace. ¿Sí? Entonces, como son varios, si en un momento determinado quisiéramos nosotros conocer inmediatamente por el acto de una consulta, la información en este momento que cargamos desde determinado reporte, es decir, un ejemplo, que queremos ver el reporte número 1 de tal mes y correspondiente a ese, queremos desplegar todos los registros que los incluimos con ese reporte, pero no queremos ver todos los controles de esos registros, porque como son muchos, no los podemos, todos, no los podemos observar inmediatamente en detalle, pero sí por lo menos desplegar una cantidad de su respectiva información, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nosotros contamos que existen dos tablas. TM Minería, GRL, que es la general, que recordemos es esta que tenemos acá, y la otra que es la TM Minería como tal, que es como el detalle, donde está presente toda esa información. Ahora bien, vamos a mirar en el ejercicio siguiente algo así. En el GR nosotros contamos con 1, 2, 3 y 4 datos básicamente. Sabemos que en el 1 tenemos 5, que en el 2 tenemos 2, que en el 3 tenemos 2 y que en el 4 tenemos 1. ¿Correcto? 1. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos 5 registros de este reporte 1. 2 registros de este reporte 2. 2 registros de este reporte 3. 1 registro de este reporte 4. Digámoslo así. Por otro lado, tenemos el TM Minería. Digamos, es como el detalle de la información. Entonces, es hecho que tenemos que contar que deben haber 5 registros del 1, 2 registros del 2, 2 registros del 3, 1 registro del 4. Pero como nosotros tenemos una información bastante amplia, contamos con ¿cuántos campos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero como ahí se me acabó, entonces vamos a decirle aquí control y la tecla avanzar página para mirar el restante. Entonces tenemos el 12, 13, 14. Y entonces tenemos 14 elementos. 14 elementos.
14 elementos yo no los puedo observar todos en detalle, ¿no es cierto? Y más en un despliegue. Y más en un despliegue que no se pueden ver todos. ¿De acuerdo? Si en este momento yo quisiera decirle al sistema, quiero consultar los reportes y sus respectivos registros, pero no quiero ver todo, sino solamente lo más importante de ellos. Aquí vamos a decirle control retroceder página para volver a retomar. Yo le podría decir simplemente al sistema, muéstreme únicamente la fecha, la clase y digamos que la sensibilidad, por ejemplo. Clase, fecha y sensibilidad. Clase, fecha y sensibilidad. Tres elementos, ¿de acuerdo? Tres elementos, nada más. Entonces, para esto, ¿cómo lo vendríamos nosotros a realizar? Bueno, entonces aquí vamos a cerrar. Construimos una consulta. Entonces, nuestra primera consulta tendrá que ver con extractar o visualizar todo lo que pasa con un reporte, todo lo que pasa con un reporte. Entonces, cuando se trata de un reporte, representa que si nosotros vamos y observamos, por ejemplo, lo del 1, lo del 2, lo del 3, lo del 4, ¿no es cierto? Esto implica que tenemos que observar todos los elementos correspondientes a ese. ¿De acuerdo? Entonces, esto iría así. Vamos a decirle crear. Entonces vamos a crear una primera consulta. Quiero aclarar que la consulta aquí, cuando nosotros le decimos crear, nosotros tenemos un espacio aquí presente en el cual solamente nos aporta en este panel dos herramientas: asistente para consulta y diseño de consulta. El asistente para consulta es para cuando una persona necesita que se le guíe. Que se le guíe en cuanto a que el sistema le indique, bueno, escoja la tabla tal, escoja los controles tal, por dónde quiere buscar, cómo quiere ordenar, va a establecerlo por criterios, bueno, cosas de ese tipo. Y cuando nosotros nos vamos a desviar a la herramienta de la consulta, o sea, diseño de la consulta, es porque ya, bueno, tenemos un tanto de conocimiento en cuanto al área de las consultas. Entonces vamos a tomar diseño de consulta. Bueno. En el momento en que nosotros tomamos el diseño de la consulta, se abre un espacio, es un escenario. Es el escenario de las consultas. La primera cosa, la consulta que nosotros vamos a distinguir es que la consulta se representa por una iconografía que es dos pequeñas tablas entrecruzadas, sobremontadas, con pintica color azul en la parte superior. Y están siempre juntas, como cuando uno ve un copy, ¿no? La iconografía del copy. Entonces, así las dos tablitas unidas, sobremontadas, sobrepuestas. Esta es la iconografía de la consulta. La consulta siempre va a ser otro objeto clase. Siempre va a ser un objeto clase. ¿De acuerdo? En el momento en que se abre la consulta, lo primero que nosotros vamos a avistar es una pequeña ventana titulada como mostrar tabla, con su botoncito de ayudas, con su botón de cerrar. Tendrá de presente tres pestañas. Entonces la primera desglosa todas las tablas existentes. La segunda va a dejar visible las consultas. Y la tercera va a dejar visible tanto las tablas como las consultas, por eso se llama ambas. Y en la parte inferior aparecerán dos botones de comando que se llaman agregar y cerrar. Nada más. En las anteriores versiones este pequeño espacio era mucho más pequeño. En este momento, para el Access 2016-2019, pues la presentación de esta ventana es un poco más amplia. Es una ventana que tendrá la oportunidad de poderse visualizar todas las tablas, todas las consultas, con decirle que por encima de más de 26 o casi 28 objetos ya asomará
en este espacio una barra de desplazamiento vertical con el propósito de ayudar una vez más al usuario a que pueda elegir más óptimamente lo que desea tomar para trabajarlo. Entonces aquí nosotros contamos con dos tablas. Entonces vamos a hablar de la tabla general. Entonces tenemos la tabla general, ahí está, y la vamos a agregar. Y tenemos la tabla que tiene los detalles y la vamos a agregar. Listo. Solamente tenemos estas dos tablitas. Partimos de que las dos tablas en particular siempre van a tener un campo común, integrado. El campo común e integrado quiere decir que, por un lado, hay el respeto en cuanto al tipo del dato. O sea, que si el dato que yo quiero ligar de una tabla con la otra tabla tiene que respetarse en el sentido de que su tipo de dato debe ser exactamente igual. Si allá hablamos de texto, aquí hablamos de texto. Si en el del A hablamos de número, en el B hablamos de número. Si en el del A hablamos de fecha, en el B hablamos de fecha. ¿Sí me explico? Y no solamente el tipo de dato, sino el formato también. Porque si existe una diferencia bastante inmediata y bastante recalcada, que por el lado tenemos un texto y por el otro lado tenemos un número, no hay igualdad. O que tenemos una fecha y por el otro lado tenemos un número, no hay igualdad. ¿Sí me explico? O sea, debe el primero con el segundo ser iguales y aportar que el primero tiene un formato, digamos un ejemplo, entero largo, y el segundo también es un entero largo, ¿correcto? O sea, tanto el uno como el otro tienen que ser iguales para poder trabajar. Entonces aquí el único elemento que podemos considerar que tanto la tabla A como la tabla B lo contiene, tanto la tabla A como la tabla B lo contiene, es en este momento el número del reporte. El número del reporte. Entonces, si en este momento yo tengo aquí, por ejemplo, mi I de reporte, acá lo tengo, y yo lo voy a enlazar con mi I de reporte del registro, o sea, entonces aquí lo que hago es coger esto y voy a hacer así, un pequeño movimiento, presiono el botón izquierdo sobre el campo de la izquierda, exactamente sobre la tabla TM Minería GRL, ahí lo tengo, presiono el botón izquierdo del mouse y lentamente lo voy llevando, al principio se va a presentar un círculo como el del prohibido, lo saco de la tabla y lo introduzco en la otra tabla. Cuando lo introduzco en la otra tabla, pues va a convertirse ese puntero en una flecha, llevando conectivamente un pequeño cuadrito con un signo más dentro de este, y lo voy a poner justamente encima del control que representa el nombre ID reporte rec. Cuando yo lo libero, entonces esto inmediatamente forma un enlace. Ahí lo vemos, este enlace. Entonces, ¿este enlace qué quiere decir? Si yo lo voy para allá, pues ahí va. Si lo mando por acá, entonces ahí. ¿Sí? Entonces, acá, como vemos, no tenemos ninguna presentación de barra de desplazamiento. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 registros. No tenemos nada más. Pero por este lado sí tenemos varios, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos varios? Porque vemos que esta tabla le acompaña una barrita de desplazamiento vertical. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros la alargamos y la alargamos y la alargamos, pues ahí seguirá viéndose. Entonces, aquí vamos a bajar un poquito y acá vamos a seguir alargando. Y bueno, pues ahí ya llegó a su fin, ¿no es cierto? Ahí ya llegó a su fin. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, contamos con las dos tablas. Una es muy pequeña, tan solo 5 controles. En tanto que la otra tiene bastante información, pero como les dije, lo que vamos a hacer es extractar solamente lo que requerimos en este momento. Entonces, de acá vamos a requerir únicamente el reporte, la fecha, y del otro lado vamos a tener clase de información, el país y la sensibilidad. O sea, estamos hablando de 5 campos. Todos estos campos que tenemos los hemos colocado en un
espacio cuyo nombre es el Data Query, el cual se encuentra conformado por campo, tabla, orden, mostrar, criterios o. Si nosotros paramos en cada cuadrito, entonces en el campo vamos a poder apreciar una flechita que se abre. Entonces en la flechita que se abre podemos avistar los campos de la tabla en la cual ese campo se encuentra. En este caso, la primera línea menciona el nombre de la tabla y un asterisco. TM Minería GRL, asterisco. Quiere decir que la primera línea es la representación del nombre de la tabla. Y lo que se encuentra debajo de ese nombre, lo que está debajo, ya son los nombres de los tantos campos que esa tabla tiene. Y el que se encuentra en negro es el que está en este momento establecido en esa primera columna. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con reporte. Pero, por ejemplo, ya en el caso de clase información, si uno abre, ya no aparece el nombre de TM Minería Rayal Piso GRL, sino aparece solamente TM Minería. ¿Esto qué quiere decir? Que en el Data Query yo puedo colocar cualquier cantidad de controles como si considerara hacer de todo eso una sola tabla. Pero aquí ya no lo llamamos una tabla, sino aquí ya lo llamamos una consulta. Y esta consulta en primera instancia recibe el nombre de consulta de selección. O sea, que en las clases de consultas tenemos selección, tenemos crear tabla, creamos, tenemos anexar, tenemos actualizar, tenemos general, tenemos eliminar. ¿Sí? Y tenemos otras dos que pueden ser la unión y el paso a través. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando la construcción de esta consulta, la construcción de una consulta parte de montar diferentes controles que podrían todos ser de una misma tabla, como podrían ser de la tabla A y de la tabla B. Pero cuando nosotros montamos controles de la tabla A y de la tabla B, algo particular las debe de unir o intersectar. Y es una relación. En este caso, la relación que nosotros tenemos acá, si nosotros tocamos la relación y hacemos un momentico aquí un clic en propiedades de la combinación, vamos a encontrar que tenemos en la parte izquierda, el primer botoncito es el nombre al que refiere la tabla. Y el segundo, nombre al que refiere el campo que tiene esa tabla. Y en el siguiente, tenemos el nombre de la otra tabla y el nombre de otro campo. Algo particular entre la una y la otra que debe de estar igual es su tipo de dato. Aquí el tipo de dato de esta tiene que ser número como de esta tiene que ser número. No puede uno infringir las reglas y partir la integridad cuando de pronto esta viene siendo texto corto y esta fuera un texto número. O esta fuera una fecha y esta fuera un número. O este fuera un número y esta fuera una fecha. O este fuera un número y este fuera un texto corto. ¿De acuerdo? Es decir, la particularidad es que la característica o la regla o la norma que usted tiene que seguir acá es que tanto este que está acá tiene que ser el tipo de dato igual al tipo de dato que está acá. No importa los datos que tenga, sino el tipo de dato, que aquí diga número y acá también es número, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Y por otro lado, en parte, en la elección del primer elemento, que dice, incluir solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales, ¿sí? O sea, para A y para B son iguales, ¿de acuerdo? Bueno, dámosle aquí aceptar. Bueno, ahí está. En ese momento en que nosotros tenemos ya armado los campos en el Data Query y a la vista tenemos los nombres de las tablas, el orden en ese momento en todas por estado oficial es ascendente, ¿sí? Por estado oficial es ascendente. Los cuadritos que se encuentran con un chulito que están marcados representan que se van a visualizar. Cuando uno les quita el chulito se representa que no se visualiza. Y está el otro cuadrito que dice criterios. Entonces, criterios es algo que se elige para cuando usted necesita, por alguna circunstancia, ponerle algo especial. En este momento, la información que vamos a visualizar
va a ser todo, ¿no es cierto? En un momento determinado se mostrará absolutamente todos los registros, ¿sí? Entonces, si acá nosotros le decimos ejecutar, se van a visualizar los registros así. Entonces, acá estará presente el número del reporte y acá estará presente la fecha del reporte, la clase, el país y la sensibilidad. No va más ahí. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros empezamos a utilizar el criterio, por ejemplo? Entonces, acá vemos aquí en el primero decía 2020-06-0001. O sea, hay 1, 2, ¿no? ¿Cierto? Con el número 1. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros en el criterio, entre llaves, entre corchetes, llaves? Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, este símbolo, que es con al 091, y le ponemos acá, por ejemplo, número reporte, y luego cerramos con al 093, número reporte. Entonces, lo vamos a lanzar, diciéndole aquí un ejecutar. En ese momento nos sale un pequeño cuadro y tiene presente el texto que yo acabo de escribir aquí, es el número de reporte. Entonces, el número de reporte yo escribo 2020-06-00. Vamos a poner, por ejemplo, el número 2. Entonces, al darle un enter, solamente tiene que salir en ese momento filtrado lo que corresponde al 2. Ahí se va a observar, ¿sí ves? Ahí se está observando, solamente lo del 2, ¿ok? Si yo cierro acá nuevamente, le digo aquí ver y le vuelvo otra vez a la vista del diseño. Vuelvo otra vez y la cargo y le digo yo 2020-06-001 y le doy un enter, entonces me salen solamente 5. O sea, 5 registros de ese reporte. ¿De acuerdo? Así, de esa manera. Bueno. Más interesante la cosa se puede poner, por ejemplo, si nosotros al criterio le agregáramos adicionalmente otro más, por ejemplo, número de reporte y adicionalmente aquí entre corchetes, vamos a decirle así, al 091, le ponemos aquí nombre país, por ejemplo, y aquí al 093. Entonces va a salir primero un cuadro que dice, diga el nombre del número del reporte. Entonces, 2020-06-001. Y va a seguir otro que dice el nombre del país. Entonces, le escribimos Colombia. Y le damos un enter. Entonces, ¿el qué hace? Solamente saca lo que corresponde al reporte y lo que corresponde al país, Colombia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una manera de manejar las consultas directamente, ¿no es cierto? Sin tener en ese momento en cuenta que llamar un formulario ni nada de eso, ¿sí? Entonces, está la primera instancia, es la forma así como está, pero también podemos nosotros directamente en la consulta escribir el reporte y también podemos escribir el país, o sea, cuando lo queramos hacer directamente, ¿correcto? Cuando se quiere hacer directamente, ¿no? Entonces, al hacerlo directamente, pues vendría a suceder que sería de la manera siguiente, siempre usando el criterio, ¿no? Por ejemplo, vamos a borrar acá esto y vamos a borrar también esto, ¿no? Ahí. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Aquí le vamos a poner directamente el valor. 2020-06-001. ¿Listo? Así como está. Si yo le digo ejecutar, me manda la información. ¿Cuántos registros? 5 registros. ¿Sí? Esto es directo. Es directo. Pero si, por ejemplo, yo quisiera añadirle otro más, les diríamos, por ejemplo, aquí país, yo le escribiría aquí también Colombia. Colombia. Y le haría ejecutar. ¿Sí? Pues me saldría Colombia. Pero pongamos un ejemplo. Vamos nuevamente aquí a cerrar acá un momento. Y vamos a decir aquí del 6, por ejemplo. Entonces dice Colombia, dice África, dice Alemania.
Colombia, política, salud, publicidad, política. Entonces yo quisiera sacar, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la letra P a nivel de clase. O sea, me sale política, publicidad, bueno, lo que sea ya. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, entonces este es otro truquito. Entonces, por ejemplo, todo lo del 6, pero, por ejemplo, yo aquí le diría, por ejemplo, cómo, entonces yo le escribiría cómo, pondría un espacio, pondría entre comillas la letra P, pero la letra P le acompañaré con un comodín que es el asterisco que me representa pues todo lo que está escrito después de la P. Y luego le pondré un símbolo de comillas. Entonces lo más curioso es que aquí él lo que va a hacer es destacar todo lo que empieza con P. Todo lo que empieza con la letra P. Entonces vamos a darle aquí a ejecutar. Entonces observen que salen solo cuatro, ¿no es cierto? Pero están cumpliendo con el propósito que es todo lo que empieza por P. No importa si dice política, no importa si dice publicidad, sino simplemente es con la letra P. ¿De acuerdo? P. Entonces se vuelve interesante la situación, pero eso cuando, pues nosotros, por ejemplo, desde una consulta, queremos manejar las cosas de esa manera, pero como nosotros estamos es trabajando en función a un pequeño aplicativo, entonces este aplicativo tiene que tener algo ya muy, muy directo, algo que se pueda manipular desde el llamado de un formulario. Entonces, cuando se trata de llamarlo desde un formulario, entonces ya representa que nosotros tenemos que alimentar un formulario con determinada información. Con determinada información. Y al determinar esa información, entonces nosotros le demos a eso un valor. Entonces, esto significa que nosotros acá vamos a trabajar ya muy directamente con variables públicas y funciones públicas. En el caso de una consulta, pues generalmente se trabajan con nombres de controles llamados directamente de los formularios o también lo otro sería con los nombres de funciones específicamente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esa sería la razón. Bueno, otro punto. Cuando nosotros estamos trabajando nuestra consulta, la consulta habitualmente, entonces, habitualmente cuando nosotros estamos trabajando con la consulta, tenemos que contar que la consulta graba toda la instrucción, que también nosotros igualmente la podemos incluir en el código, si no queremos contar con construir una consulta directamente, porque esto es un objeto de clase, ¿no?
Ahí tenemos el I de ítem, está entre este y este, ¿no es cierto? Porque antes estaba, era I de reporte y luego decía fecha reporte, pero entre este y este está el I de ítem. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos a dejar presente lo que hasta aquí hemos hoy aprendido. ¿De acuerdo? Yo le voy aquí a decir aceptar, aquí le voy a decir cerrar. Entonces, aquí ya tenemos este objeto clase construido, QRY, rayado piso, minería, rayado piso 01. Queda pendiente hacer su respectivo formulario y después empatarlo en donde oportunamente debe de estar. ¿Correcto? Entonces vamos aquí a cerrar. Bueno, mis amigos y amigas, espero que pues hasta aquí lo que hemos podido aprender hoy, de verdad, les pueda servir de mucho. Si tienen alguna duda, no duden rápidamente en registrarse en la web www.infoyayate.cf. Allí ustedes a través de regístrese van a escribir su nombre, el asunto, el cuerpo del mensaje, enviarán su correo electrónico respectivamente para que a través de este yo les pueda a ustedes nuevamente escribir. Por favor, establezcan una pregunta en la que yo les pueda dar de esa pregunta una respuesta, la que sea. Con mucho gusto lo haré. También quiero aprovechar este video en estos últimos minutos para también invitarlos a aquellas personas que se encuentren en este momento deseosos de empezar un proyecto, de emprender el camino en un proyecto, en una base de datos que sea funcional para manejar sus datos, que tenga que ver con su estudio, con su empresa, con su proyecto como tal. Que yo sé que la gente siempre necesita un poquito de la ayuda, ¿no? Un empujoncito no hace mal. Entonces, a veces necesitan vincular laboralmente una persona que tenga mucho conocimiento con respecto a esto. Entonces yo estoy aquí dispuesta, disponible para poder con ustedes trabajar. Yo no le pongo a mi tiempo un horario determinado, porque yo puedo trabajar en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, ¿vale? A la hora que sea, ¿sí? O sea, no le pongo aquí algo diferente o especial a mi trabajo. Lo único que sí les digo a las personas es que cualquier cosa que necesiten, yo estoy aquí latente, disponible para poderles colaborar, para poderles ayudar, para poderles orientar, asistir, asesorar, ayudar, desarrollar, en fin, etc. Entonces solamente es cuestión de que usted se conecte conmigo a través de un correo electrónico, se enuncie a mi persona para ponerme en aviso, en alerta, para decirme, mira, Sandra, te necesito, ayúdame con esto, aquello, con lo otro, yo con mucho gusto ahí estaré para ustedes. Agradezco sus comentarios, las suscripciones que puedan llegar, también les agradezco enormemente. Ya nuestra escuela virtual, que viene operando desde el 2010 para acá,
Cuenta exactamente, pues hasta la fecha, con 2.790 suscriptores. No es mucho, pero por lo menos son 2.790 personas a las cuales he llegado para poderles ayudar mucho en lo que necesitan en cuanto a la materia de Microsoft Access en las versiones 2007, 2010, 2013, 2016, 2019. Y para terminar, les deseo el terminar de este día que sea grandioso para ustedes, que les multiplique, les prospere, les abunda, que tengan la tranquilidad, la paz, la salud, el bienestar. Y nos veremos en el próximo video con más carga letal en Microsoft Access 2016 en materia de consultas. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta pronto.